días amigos y bienvenidos un día más, una nueva aventura aquí en el país de los gnomos. Hoy vamos a ver si cogemos unos níscalos o lactarios deliciosos. Así que nada, a ver qué tal se nos da. Y vamos a ir viendo a ver si cogemos algo en el bosque. Y algo ya va viendo, mira. Ahí se va. Vamos a ver qué tal será. Que acabamos de encontrar. Qué pasada. Vaya joya. Mira qué chulo. Estarían deliciosos. Así, porque tiene una carne granulosa, parte como una tiza, y luego chalates, son lactarios. Nada, amigos, pues está dando bastante bien el día. Si continuamos aquí en el país de los gnomos, mira qué paisaje más bonito por aquí: bosque, pinos, con alguna carrasca, enebros, un bosque mixto de pino, carrascas, enebros, retamas. En fin, ideal. Y los pinos jovencitos, que es lo suyo. Bueno, amigos, chao. Seguimos. Vamos. Hoy hemos venido a por níscalos también. Y mira, poco a poco, vamos llenando la cesta. Ahí. Aquí, ahora mismo, mira lo que hay ahí, uno, y muy buenos, bosque, y vamos a seguir cogiendo níscalos. Vamos a ver, por aquí. Mira dónde hay uno. Aquí hay más, mirad. Lactarios. Deliciosos. Ahí también hay más. Así de nada. Vamos a cogerlos. Bueno, chavales, mira, ya, esta es una de las cestas que estamos llenando ahora. Y a ver los que salen por aquí, en este bosque. Aquí, papá. En el tope. Uno más. Aquí también. Vale.
Mirad ahora por aquí. Ahí para adelante, pero para adelante hay más todavía. Todos los que hay. Increíble. Y está llenito esto. Una chavala, vamos a cogerlos. Esto lo cogimos ayer. Vamos a proceder a hacerles un proceso. ¿Vale? Son 5 minutos con una cucharadita de aceite en la sartén. No tiene que freír, solo cocinarse un poco. Y luego lo vamos a sacar a la sartén. Lo vamos a dejar que repose y se enfríe y los envasaremos en bolsas y al congelador. Y así lo podemos utilizar para cualquier receta que hagamos, bien patatas o rajillo.